¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí llegando hasta ustedes a través de DGES TV, TV Aprendiendo. Claro, en este sistema que es DGES Media. En esta ocasión me encuentro muy emocionado, particularmente es un programa muy especial para mí, pues me encuentro acompañado de Virginia Montoya. Vicky, como ustedes algunos conocerán, de la cápsula Leyendo con Vicky. Ella en esta ocasión viene a hablar de algo muy diferente a lo que es las recomendaciones de lectura y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. Vicky, muchas gracias por estar aquí dispuesta a platicar con las alumnas y alumnos de escuelas secundarias técnicas. Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Este es el título de nuestra cápsula. Gracias por permitirnos contar contigo, no nada más a mí, sino a todas y todos los jóvenes del sistema de escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. Gracias. Y mi pregunta es para iniciar, bueno, pues sabemos que eres un adulto de los que se llama ahora adulto mayor, que yo diría un joven con una joven con mucha experiencia. Así es. Y dentro de las familias, pues cada uno de nosotros tiene un rol. ¿Cómo los adultos mayores o cómo estos jóvenes con experiencia pueden decirle a los adolescentes, cuentas conmigo? Sí, es muy interesante porque efectivamente tenemos esa posibilidad de decirle a los jóvenes, a los niños, cuentas conmigo. Tenemos un largo camino de experiencia. Las técnicas o las tecnologías han avanzado, pero hay muchas cosas que no cambian. A lo mejor no cambia la ortografía, a lo mejor no cambian las tablas de multiplicar. No cambian los quebrados, no cambian las fórmulas químicas. Pudiera ser que en ese sentido pudiéramos apoyar a los muchachos. También podemos ofrecerles la ayuda de escucharlos. Hay ocasiones en que los adolescentes, los niños, están preparando una presentación. Y nosotros podemos apoyarlos escuchándolos, haciendo nuestros comentarios, haciéndoles recomendaciones, sube la voz, baja la voz, voltea tu cara, tratar de darles ese consejo, pero además el estímulo de decirles qué bien está, qué bonito te quedó, o por qué no aumentas, o por qué no incluyes. Creo que es desde el seno familiar en lo que les podemos apoyar. Además, nosotros ya no tenemos el compromiso de un trabajo, de una función que nos tenga fuera de casa y estamos más tiempo disponibles. Y qué bueno que nos tomen en cuenta, qué bueno que también sepan que estamos ahí para escucharlos y para apoyarlos. Cuentan con nosotros. Claro, fíjate que mencionabas tú ahorita el seno familiar. Independientemente de todo esto que nos atañe, como es la parte educativa, el preparar un trabajo, el preparar una exposición, porque es cierto que, pues a veces cuando somos estudiantes nos da el nervio, ¿no? Y necesitamos que alguien nos diga y qué mejor que alguien con experiencia. En el ámbito ya propiamente de la familia, digo, en esta nueva normalidad de que los papás salen y todo esto. ¿De qué manera pueden decirles cuentas conmigo? Digo, porque a veces los jóvenes sentimos que nos están vigilando, pero de alguna manera también es un apoyo el saber que hay una persona ahí que está pendiente de nosotros. Claro, sí, sí es importante que, te digo, por principio, que no se sientan solos, que no se sientan solos, que hay alguien para acompañarlos, para apoyarlos, para orientarlos, hay alguien para escucharlos. También es cierto que en muchas ocasiones los adolescentes, a lo mejor, sobre todo los adolescentes, a lo mejor no sienten esa confianza de hablar determinadas cosas con los papás porque se vaya a enojar, me vaya a regañar, me dijo que no lo hiciera. Pero bueno, para eso están los abuelos o los adultos mayores que vienen a, entre comillas, ayudar a la maleducación de los muchachos. Oye, ¿de alguna manera el adulto mayor podría ser un puente entre estas dos generaciones? Digo, ya estaríamos hablando de una tercera, Claro. pero de
el adolescente y el padre, a lo mejor el adulto mayor podría ser una especie de puente de mediador. Pienso que sí, porque a final de cuentas pudiéramos relativamente comentarles cómo era el papá o cómo era la mamá de adolescente, El que ellos, quemón. no, pero permíteme, que ellos también se vieron con dudas, con inseguridades, se vieron con inquietudes frustradas, se vieron, no sé, se vieron necesitados de preguntarles a alguna persona cercana qué hacer en algún momento dado. Lo que están viviendo los adolescentes ahora no es nuevo. Todos fuimos adolescentes, todos son adultos y ojalá que todos lleguen a ser grandes, ¿sí? Adultos mayores y puedan también ofrecer ese apoyo incondicional en el seno familiar, porque a fin de cuentas hay amor, lo hace uno desinteresadamente, lo hace uno de corazón, con la intención de que una palabra, un consejo, los ayude a seguir adelante. De verdad, yo digo que sí sirve, te digo, el hecho de tu papá también fue joven, tu papá también tuvo dudas, tu papá también flaqueó en algún momento, pero tu papá se convenció que para alcanzar sus metas, formar una familia y ofrecerle a esa familia lo mejor, tenía que estudiar, tenía que aprender y tenía que progresar. Oye, ahora que mencionas esto, pensando en los alumnos de tercero, alumnas y alumnos de tercero, se viene el proceso con COMIPEMS, que es la elección de bachillerato. Hace muchos años, digo, de hecho me tocó a mí, tú decías, bueno, me quiero ir a esta escuela, por ejemplo, específicamente la UNAM o específicamente el Instituto Politécnico Nacional, o hacías el examen para bachilleres, y ahora está todo reunido Homologado, sí. y tú haces el examen y pones ahí tus opciones y puedes poner las diversas instituciones. ¿Qué consejo darías, y ahí no nada más a los alumnas y alumnos, sino también a las madres y padres de familia? Porque hay veces de que yo soy doctor y tú tienes que ser doctor, Sí, no. yo soy abogado y tú tienes que ser abogado, yo estudié en tal escuela y tú tienes que irte para allá. Desde tu punto de vista, en el aspecto de que, pues cuando a ti te tocó o cuando te tocó acompañar, pues era mi inquietud es esta escuela y voy para allá, pero ahora que es todo este conglomerado, ¿qué consejo nos darías? Bueno, por principio de cuentas, yo tomaría en consideración como alumno qué se me facilita más, qué es lo que para mí es un juego. Habrá muchachos, habrá jovencitas que las matemáticas, perdón, con los ojos cerrados, sin necesidad de anotar, sin necesidad, te puedo decir el total de 10 sumando y en qué orden me los dijiste, porque su capacidad así se les da. Habrá chicos que se les facilita tremendamente hacer una narrativa, escribir una historia. Todos tienen, por principio de cuentas, que ver para adentro qué se me facilita, de acuerdo a lo que se me facilita, orientar qué quisiera yo ser. Porque también aquellos que les fascina la química, ¿sí? Pues a lo mejor no tienen ningún problema para ser ingenieros químicos en alguna especialidad. Te digo, primero es analizarse, estar convencidos. A mí me decían de chiquita, sin que haya el U de por medio, me decían de chiquita o les decían a mis hermanos, vas a estudiar lo que quieras. Si quieres ser albañil, vas a ser albañil, pero vas a ser el mejor. Que se distingan los ladrillos que colocaste de cualquier otro ladrillo que haya colocado alguien más. ¿Sí? A los papás, a los abuelos, a la familia, lo que nos queda es apoyarlos, es ayudarlos justamente a saber cuáles son tus cualidades, cuáles son lo que se te facilita más llevar a cabo
y empujarlos, de verdad, y empujarlos. ¿Qué nos dirías para esas jóvenes, esos jóvenes que se llega a dar que ahora no estoy seguro que quiero estudiar, no se me facilita nada, pero mi novia o mi novio va a esa escuela y la sigo, o lo sigo? Vuelvo a lo mismo. Si efectivamente lo que va a escoger la persona que te interesa, una familiar, un amigo, la novia, va de acuerdo a tus capacidades. ¿Qué tal que tu novia es fabulosa en matemáticas y tú se te olvida cuánto es 2 por 2? ¿Sí? Entonces, porque tengas la mejor intención, no vas a tener todas las facilidades y se te va a complicar un poquito más. Pero a lo mejor dentro de la misma escuela hay otras opciones que se prestan porque no requieren tanto las matemáticas. Yo sé, yo pienso, yo creo que como dice un dicho, el que quiere, puede. Si estás convencido, si quieres lograrlo, lo vas a hacer. Lo único que necesitas es seguridad en ti, confianza, decisión y adelante. Para mí así es. Oye, mencionabas hace rato lo que te decían a ti de estudiar lo que tú quisieras y que si querías ser albañil. Así es. ¿Hay algún recuerdo que tengas de algún consejo que te hayan dado tus abuelos? ¿Algún consejo que me hayan dado mis abuelos? ¿O alguna enseñanza que te haya quedado de ellos? Bueno, mira, estamos hablando del siglo pasado, ¿sí? En principio de cuentas. Así que el consejo que me podían dar a mí, que creo que es válido en todo momento, y desgraciadamente creo que mucho se ha perdido, es, por principio de cuentas, el respeto a tus mayores, la consideración a tus maestros, ¿sí? Tanto los mayores, los adultos mayores de nuestras familias, la gente con las que convivimos, como nuestros maestros, aunque no necesariamente sean adultos mayores, merecen nuestra consideración y respeto. Están para apoyarnos, para enseñarnos. Entonces a mí me decían mis abuelitos, ¿no? Pórtate bien en la escuela, respeta al maestro y entiende lo que te dice. Si tienes alguna duda, pregunta, que no te dé pena. Pero acuérdate que les debes respeto a tus mayores. Eso fue lo que básicamente me decían mis abuelitos. Pero te digo, estoy hablándote del siglo pasado. Eso creo que ya no se estila, lamentablemente. Bueno, creo que es importante el respetar a los maestros, a los mayores, y a lo mejor independientemente del respeto, el reconocimiento a lo que nos brinda un maestro, porque cualquier profesión requiere o requirió bueno, de un maestro. Eso es una realidad. El que es médico, el que es ingeniero, el que es abogado, el que es arquitecto, cualquiera, empezó anteriormente sin kinder, porque yo no hice kinder, porque no había, pero empezaron en un kinder con maestros, empezaron en una primaria, el primero que te enseñó a escribir, el que te enseñó los números y que te dijo que 1 más 1 son 2, el que te enseñó las tablas de multiplicar. Ya en secundaria los maestros que son cada cual a su materia, el que el maestro de química, el de física, el de español, o sea. Pero el primer maestro que llevaste en primaria te dio una bañadita de todo, ¿sí? Te enseñó a escribir, te enseñó algo de biología, te enseñó matemáticas, te enseñó algo de historia. Y ya los maestros de secundaria se dedicaron a ampliarte ese conocimiento inicial. Pero efectivamente, que me digan qué profesionista hay que no empezó con un maestro de primaria que te enseñó a escribir y a leer. Bueno, muchas gracias. El tiempo va caminando, pero antes de despedirnos, me gustaría que le dijeras a las y los jóvenes algún consejo para acercarse a aquellos que tienen la fortuna, la bendición de tener a una abuela, a un abuelo. ¿Qué consejo les daría?
Los abuelos, con el paso de los tiempos, las personas mayores, a lo mejor ya somos un poquito intransigentes, somos un poquito pesaditos, somos un poquito intolerables, pero tengan en cuenta, tengan por cierto que el adulto mayor que tienen en casa los ama. Tengan en cuenta que el consejo que les da es por su bien. Ningún consejo que dé un adulto mayor es para beneficio propio. Ninguno. De los abuelos se puede aprender mucho. Aquel joven que esté interesado en aprender ajedrez, yo se los aseguro que aquel adulto mayor que lo sepa jugar, se lo va a enseñar mejor que cualquier adolescente. Aquel muchacho que quiera conocer de vivencias propias de gente que fue del siglo pasado, a lo mejor va a ser mejor por tradición oral que por en un libro escrito. Hay gente que ha vivido muchos años y te puede platicar del México de los 50, del México de los 40, ¿sí? De lo que no teníamos antes, que son los teléfonos celulares, las laptops, ¿sí? Yo aprendí a escribir en una máquina de escribir de este tamaño, enorme, mecánica totalmente, nada que ver con las calculadoras y las computadoras del día de hoy. De verdad, acérquense a sus adultos mayores. Tienen mucho que compartir con todos y cada uno de ustedes. Y ya saben, cuentan conmigo. Muchas, muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras enviar? Un saludo que quiera enviar pues a los sobrinos nietos, a los sobrinos que no son nietos, a todos los muchachos estudiantes, a los que les interesa la escuela y a los que no les interesa la escuela. Den un paso atrás y estudien. Muchas gracias. El programa, les decía, para mí muy especial. Tengo el privilegio de que Virginia Montoya sea mi madre. Esta es una producción de Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Gracias a este magnífico equipo de producción, Alejandro Jaime aquí en las cámaras, la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez. Gracias a mi directora, Escuela Secundaria Técnica número 6, Mayeli Martínez, mis subdirectores, Isaac y Patricia. Mi nombre es Alberto Ábrego. Los espero muy pronto y recuerda, cuentas conmigo. Hasta la próxima.